a ir a la tribuna para pedir opiniones, abrir un poco el debate. Usted, señor. Sí. En general estuve escuchando todo lo que estuvieron hablando y me quedé colgado con una respuesta de Neri Pumpido con respecto a que dice Burgos sí, Burgos antes que el otro arquero que tenemos. Roa. ¿Qué Roas? Entonces yo me pregunto, no, yo no ¿y dije por qué así. No Goicochea? No dije así, no dije así. ¿Por qué no Goicochea? O sea, ¿habría una cuestión personal con él? Para no decir Goicochea sí, en lugar de Burgos y de Roas, por ejemplo. No, me pregunto. Convocado, yo no, me pregunto. Pero ¿por qué no? Eso lo decís vos, pero pues, escúchame, en el Mundial 90 anduvo o no anduvo. Escúchame, parece que escuché mal. Yo no dije que tiene que ser Burgos, que Burgos puede tener la prioridad por los últimos partidos. Yo no, dije que sea Burgos. A mí me da la sensación. Además, si yo digo que es de Burgos, me gusta Burgos y listo. Pero está bien, pero eso habla de una mediocridad como arquero. O sea, honestamente, disculpame si lo está defendiendo a Burgos. Un tipo que sale así a tapar las pelotas y no sabe para dónde va a salir. ¿Vos dónde jugaste? ¿Cómo? ¿Dónde jugaste? Yo no tengo necesidad de decir dónde jugué. Y bueno, ¿dónde atajaste tanto que sale el arquero? Vos jugaste al fútbol y vos no podés decir esa barbaridad. ¿Dónde atajaste tanto que sale el arquero? Mira, te redondeo. No matemos al enemigo antes que nada. Sentate, tira. Nada. Escuchame, antes de hablar, hermano, tenés que ponerte el cerebro. Porque el señor Neri Pumpido... A ver. El señor Neri Pumpido fue uno de los arqueros que... atajó en el Mundial 86. Es cierto que estaba Maradona y había un gran equipo y que el arquero, digamos, en ese momento podría haber sido Pumpido como podría haber sido cualquiera. Pero en el momento que se necesitó Pumpido, siempre estuvo en el arco. ¡Y estuvo! Perdón. ¡Cobraba y chao! Yo no estoy de acuerdo para nada. Nos estamos olvidando que en la final... contra Alemania, el señor Pumpido se comió los dos goles. Claro. El área chica le cabecea. Claro. Para mí se comió los dos goles. ¿Qué pasa que trajo? Te olvidé. O sea, para mí te salvó Burruchaga, que hizo el tercero. Claro. Sinceramente, en mi opinión, ¿no? Después discrepar. No te contesto porque no tenés idea de discutir. ¿Por qué? En el área chica, el área es tuya, papá. Claro. Estás ahí, tenés que... ¿No ves que cuando hay dos rebotes dentro del área, dos cabezazos, no tiene nada que ver la arquero? No, ese es un verso de los periodistas. Pero dejalo, que sabes que es único de Pumpido. Pará. Seguramente un jugador filtrado. Vos, granadero, pero Pony, ¿qué te crees que soy? Pero parate si tenés bolas, parate. Si me paro voy y te cago a trompada. Parate. Escuchame, no tenía bola, vos sacaste el peluquín. No, quédate con el que te enfoque la cámara. Ahí está, ahora sí. Ahora sí, ¿qué va a tener bola, vos? Arriba tenés la bola. Sí, claro. Arriba tenés la bola. Acá también. Sí, no, abajo no tenés. A ver, y así, eso tenés bola. Ahora sí tenés bola. Tengo 1,50 m. Si tuviera personalidad te quedaría así, no te pondría el peluquín. Sí. Contestale. Ahora me lo vuelvo a poner. Ahí te queda más lindo, mirá, al revés. Hay que saber reconocer un arquero. Todo en su debido tiempo supieron reconocer a un arquero. ¿Eh? El señor Neri Pumpido en el 86 fue el arquero. No, pará. Después, Bilardo reconoció que tendría que haber sido Goicochea. A uno no. El único en la historia fue argentino que ganó todo, porque los demás no ganaron los cuatro campeonatos. Claro. Nadie lo dice. ¡Neri! No sé, pero no me digas cuatro. Bueno, basta. Así te va a quedar a vos. Escúchame. Así te va a quedar a vos. Sacalo. Ahí está, ahora sí. ¡Basta! Si no, te lo voy a sacar yo de una trompada. ¡Basta! ¡Qué bola! ¡Listo! ¿Querés que vea que tenga bola? ¡No! ¿Querés que vea que tenga bola? ¡Boludo! ¿Querés que vea que tenga bola? ¡Ya está! Bueno. ¡Basta! ¡Agradecer que... ¡Es una joda para Tinelli! ¡Vamos a entender! ¡Vamos a entender! ¡Vamos a entender! ¡Ya estamos, genial! ¿Vos también defendés? Ya estaba para pelear, ¿eh? Ahí lo tenés a Marcelo, saludalo. Marcelo, un saludo grande, felicitaciones por todo lo del año. Y bueno, una vez tenía que caer. ¿Qué va a hacer? ¡Qué grande, Neri! ¡Ya venía!